Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA y este video está auspiciado por la gente de World of Warship. A ellos les agradecemos un montonazo. Hoy vamos a tocar un tema bastante delicado, un tema que convoca a gran parte de los países de Sudamérica, convoca a mi país, Argentina, Perú, a Ecuador, bueno, a varios países de la región, pues los mares, digamos, están sufriendo un poco el saqueo de algunos pesqueros de bandera china que, sin permiso de su gobierno claramente y sin permiso internacional, pescan y saquean los mares que pertenecen a estas naciones de las que hemos hablado. Primero que nada, gracias a World of Warships por patrocinar este video. Podés conseguir el juego gratis en el link que te dejo en la descripción. En el mundo de World of Warships vas a poder ser parte de la guerra naval y controlar increíbles barcos reales que existieron durante la Segunda Guerra Mundial, periodo durante el cual se desarrolla este juego. También vas a poder crear tus propios barcos, hacerles mejoras y participar de eventos también como misiones que son actualizadas frecuentemente. Les recomiendo muchísimo este juego, pues es gratis, es entretenido y tiene muchas y muchas horas donde puedes divertirte, incluso junto a tus amigos. Este juego funciona para PC, es completamente gratis y no existe en otras plataformas, solo lo puedes jugar acá. Y también puedes utilizar el código BattleStation2020 para ganar todos estos regalos, que se reclaman por supuesto dentro del juego. 250 doblones, 3 días de cuenta premium, el barco USS Charleston, más uno en el puesto en el puerto. Les recuerdo que el link está en la descripción para descargárselo y le agradecemos una vez más a la gente de World of Warships por ayudarnos en el canal. Amigos, este problema de la pesca ilegal es bastante difícil porque por un lado los gobiernos sudamericanos tienen dificultades para imponerse ante el gigante asiático chino que, bueno, empieza a ser de a poco el nuevo líder mundial. Por otro lado, los particulares chinos, o sea, casi piratas, ¿no? Gente que individualmente, sin el permiso de su gobierno, se lanzan a la aventura, rompen las reglas y no responden a autoridad alguna. También sucede eso, es una realidad. Son las dos grandes dificultades que presenta este tipo de conflictos, ¿no? Del saqueo de los mares, de los recursos marítimos. Se hace una pesca que no respeta las fronteras, que no respeta las fechas de veda, que no respeta las especies en peligro de extinción. Entonces, bueno, es un problema de verdad serio ya. Viene hace algunos años, no encuentra una solución, o sea, el tiempo pasa y en vez de mejorar la situación, casi podemos decir que empeora. Y bueno, me gustaría también saber un poco su opinión. Vamos a ver noticias de distintas épocas, vamos a ver una noticia de hace 4 años, otra de hace un año y otra muy reciente para que vean que este problema, digamos, siempre está vigente, aunque a veces se suele negar también. Retomamos la información aquí en la edición central. Un equipo de Informe 24 junto a la Marina de Guerra sobrevoló las 200 millas del mar peruano ante la amenaza de pesca. 200 millas. Las imágenes. Es bastante espacio para recorrer, ¿no? Luego de haber ubicado con los elementos tecnológicos esta masa de naves pesqueras poteras, ahora se va a hacer el registro visual. ¿Hubo resistencia de parte de estos ciudadanos chinos? Sí, cuchillos, agua caliente, palos, ¿no? Con la finalidad de que uno no aborde su embarcación. Hace algunas semanas, Informe 24 detallaba cómo los guardacostas protegían la vida en el mar. Y se defendían, ¿eh? Que se cometan delitos en nuestras costas. ¿Pero qué sucede aguas mar adentro? ¿Cómo vigilamos y controlamos, por ejemplo, la pesca ilegal a gran volumen dentro de nuestras 200 millas? Estamos en el cerebro del llamado Sistema de Información y Monitoreo del Tráfico Acuático de la Marina de Guerra del Perú. No, es que, claro, otra dificultad que no mencioné antes es las grandes extensiones de los mares de Perú, Chile y Argentina, por ejemplo, ¿no? O sea, la extensión es gigante y por ahí el país no posee los recursos para patrullar toda esa zona y de verdad mantenerla bajo control. Es un poco, es bien difícil eso. Era la primera vez que cámaras de televisión abordaban este Fokker 60. Entre Pisco y San Juan de Marcona. Vamos a peinar un área de 200 millas. Una nave destinada y preparada al patrullaje marítimo. Sus radares
son de última generación y con vuelos rasantes a menos de 60 metros de altura puede realizar el trabajo de ubicación visual de las embarcaciones. Este video lo elegí un poquito más viejito, tiene unos 3 años más o menos, casi 4, porque quería mostrar que el problema viene de hace rato y persiste, digamos, no es porque no haya información, sino yo quería mostrar eso. Se reconfirmó que la masa de embarcaciones pesqueras estaba fuera de nuestras 200 millas, pescando en aguas internacionales. Okay. Ah, encontraron barcos, pero ahí afuerita, en la parte que le toca a los demás, la parte internacional. 9 embarcaciones chinas fueron descubiertas pescando toneladas de pota en nuestro mar. Guardacostas y la Marina de Guerra del Perú utilizaron parte de su poderío para neutralizar a los ilegales. Ah, había unos que sí estaban ilegales, vieron lo que yo decía, ¿eh? Hace 4 años ya había gente ilegal pescando sin permiso. Bueno, esta operación es realizada en conjunto, tanto por las fuerzas de submarinos, quienes son los que hacen las operaciones de inteligencia. ¿Es submarinos? Así como también 3 unidades fragatas misileras, una patrullera marítima y una corbeta misilera. Correcto. O sea, van armados los peruanos a buscar a los ilegales, ¿eh? Ah, de Argentina también, ¿eh? Afirmativo. Rumbo 102, velocidad 4.8 nudos. 4 de la mañana aproximadamente es la que se hacen los IAMARES, el sistema de avistamiento. Se hacen los disparos debido a que hubo una negativa por parte de la buena cantidad de embarcaciones que definitivamente no paraban. 9 embarcaciones fueron neutralizadas y multadas con más de 2,5 millones de dólares. Los ojos de los guardacostas y de la Marina de Guerra del Perú en su conjunto vigilan permanentemente nuestras aguas, cuidando la vida humana, el medio ambiente y evitando que la pesca ilegal se aproveche de nuestras riquezas marinas. Sí, pero claro, con razón, está bien la música dramática que le pusieron. Al principio de la nota no quería como mucho mostrar lo que iba a pasar. Fíjate que dejaron como para el final el número y la cantidad de gente que agarraron. Agarraron como 9 barcos pescando, habrán metido preso un montón de gente, 2,000,000 de dólares de multa. O sea, te lo tiran al final. Fíjate que no quieren como levantar la alarma, tampoco quieren darle al amarillismo, para eso estoy yo. Pero sí, de verdad es grave. O sea, sí hay gente, piratas, literal, en el 2020. Bueno, esto es de hace unos años igual, pero continúa. Y hay que constantemente, los gobiernos tienen que invertir dinero, esfuerzo y utilizar, digamos, sus recursos también de la Marina, ¿no? Que justo nos auspició World of Warships, por eso lo traje al video. Porque recursos que por ahí antes estaban destinados para, no sé, para cuestiones más de guerra, hoy se tienen que utilizar para pelear contra una fuerza real, digamos, una fuerza no van armado ni nada. Pero hay unos piratas ahí robándote todo el tiempo, saqueando la riqueza marítima de una nación que sabemos que es un recurso importantísimo, hay que protegerlo, un recurso que se agota, que no va a durar para siempre, no es que va a haber peces para siempre y que los corales van a estar para siempre, no, hay que cuidarlos, hay que ir despacito porque si dejamos que los chinos se coman todos los pescados, se van a acabar, son demasiados chinos, la verdad. Chicos, más arroz, menos pescado pirata. Paren un poco también los chinos, ¿viste? Colaboren un poco también. La gente de allá, colaboren. Ahora vamos a ver otro video. Este es de mi país, de Argentina. Igual o más picante que el video anterior. Porque también vamos a ver a la Marina de Guerra Argentina, digamos. A los tiros, literalmente, con esta gente que se resiste a respetar las leyes y los tratados. No se puede pescar a 200 millas del territorio nacional. No puedes, tenés que irte más lejos. Ellos no se van. Esta nota es un poquito más actual. Tendrá 1 o 2 años. Para que vean que el problema son tiros. Le tiran tiros directamente, balazos. Muy parecida, ¿no? La tecnología argentina a la peruana. No sé si alguno sabe un poco más, pero veo que van con un avión primero para encontrarlos y después con un barco para acercarse, ¿no? La táctica, la estrategia, no sé cómo decirlo. Todos los años, miles de buques provenientes mayoritariamente del sudeste asiático vienen al mar argentino a pescar ilegalmente. Vienen en busca del ílex, que es una especie de calamar que solamente se encuentra acá. Ah, acá vienen a pescar algo en particular, Argentina. Encima nosotros tenemos la maldición de eso. Que se están comiendo a ritmo vertiginoso todos nuestros recursos naturales. El mar argentino es uno de los pocos caladeros del mundo que no han sido colapsados, que todavía hay mucha vida marina. Y además no hay mucho control
y aparte del control, estos barcos ingresan ilegalmente constantemente y se refugian en el puerto de Montevideo, en el puerto argentino de Malvinas. Bueno, bueno, a ver. Estamos, si le dejamos de dar puerto a Uruguay. Diversos países, españoles, japoneses, varias banderas de países del sudeste asiático, China, Corea, Taiwán en su momento. Miren, miren, acá van a mostrar que no son solo los chinos los que están haciendo esto. Bueno, ahí hay un buque de origen chino. Ahí hay uno británico. Bueno, para variar, no le sorprende a nadie. Uno ganés también, ¿por qué no? Uno coreano, menos coreanos, tan honestos que parecen. Lo mismo, también hay chantas en Corea, confirmado. Corea del Sur, ¿no? Por supuesto. Y más pesquero de nacionalidad china. Esta gente deja mal parada a su país por decisión propia, vamos a aclararlo. Pero bueno, hay que denunciarlo también. Te roban en forma descarada. Descarada, ahí había que... Este potero, así es como se le llama a los buques que pescan calamares, está varado acá en Puerto Almirante Storni, en Puerto Madryn, hace más de un año. Es de origen chino, fíjense el estado de abandono, no es muy distinto a cómo llegó. Tenía 30 tripulantes y ahora está parado acá. Tiene pérdida de amoníaco, está plagado de ratas por todos lados y encima corre riesgo de hundimiento. Y estamos a muy poca distancia del Santuario de las Ballenas. Encima que les quitás el barco, después tenés el problema de qué hacer con el barco. Un clavo, el barco al final era un problemón el barco. Mirá. La NASA sacó fotos nocturnas del planeta Tierra y en una de esas fotos se puede ver una enorme flota de buques pesqueros ilegales del tamaño de la ciudad de Buenos Aires pescando en el mar argentino. No, no. Esto es un problema terrible. Si pensamos que a algunos kilómetros de nuestras playas existe prácticamente un país que tiene miles y miles de esclavos pescando ilegalmente, contaminando y destruyendo el mar argentino. Una vez que se detecta que hay un barco dentro de la zona exclusiva, ¿cómo procede prefectura? Hay que detectarlo y el paso siguiente es identificarlo. Se tiene que acercar el guardacostas navegando. Se da el aviso y si el otro buque no responde, ¿qué se empieza a hacer? Se lo comienza a llamar por radio. Si no responde la radio, con señales auditivas. Se izan códigos de identificación para darle órdenes que se detenga al buque. ¿Usted es el que decide si se procede a hundir o no? No hablemos de hundir un barco, sino bueno, de hacer disparos intimidatorios, toda una secuencia, todo un protocolo de actuación para llegar a detener el barco. Sin saber nada, me imagino que si vos, por ejemplo, le tirás un cañonazo a algo y hundís el barco, te metés en un problema. Si matás a un ciudadano chino, puede ser tomado como un acto de guerra, supongo. Imagínate entrar con guerra en China por unos pesqueros ilegales. O sea, tampoco es cuestión de ir a la guerra con el segundo país más poderoso del mundo por un barquito. O sea, es un tema delicado. No sé si ustedes me entienden, que nadie, viste cómo el señor lo toma con delicadeza. Dice, no hablemos de hundimiento, dice el señor, muy delicadamente, ¿no? Yo me pregunto si esa delicadeza es un producto de la intimidación de tamaño contrincante, ¿no? China en este caso. Ah, ahí le tiran unos tiros, ¿viste? Pero creo que con esos tiros no lo van a hundir nunca. O sea, es imposible que con esos tiros hundan ese barco. Creo que no se puede. Cuando la prefectura supuestamente hundió a un pesquero chino. Supuestamente lo hundieron. Supuestamente porque todavía quedan dudas de si los disparos provocaron daños en el casco del barco o fueron los mismos tripulantes los que abrieron las compuertas para que ingrese agua al buque. Estas son imágenes que nunca se vieron sobre lo que pasó ese día. Uy, si hundimos un barco pirata chino, ¿eh? ¿Fue un hundimiento o fue otro procedimiento? No, es muy difícil que con un calibre policial se logre hundir un barco. Para perforar el casco... Los argentinos no querían hundir. Tiene que pegar... Pero lo hundimos. En determinada posición del casco, y si logra perforarlo, la perforación es como un dedo. Chican mucho más que el agua que pueda. Ahí están sacando agua del barco con las bombas. Bueno, parece que los argentinos no queríamos bajar el barco, pero lo bajamos. Así de buenos somos. Incluso sin querer, te hundimos el barco. Claro, le tiran con un arma. Un arma común y corriente. Le tiran tiros con una pistola, básicamente. Al barco. ¿Qué le van a hacer? Nada. No puede hundir un barco con una pistola. Fue detenido y se lo acusó de desobediencia a la autoridad
y de poner en peligro. Ahí los arrestaron. Ahí bien, está bien. Y marche preso, loco, marche preso, señor. Está robando calamar hace 3 años. Se piensa que no nos damos cuenta. Marche preso, carajo. Multa. ¿Cómo se lucha contra la pesca ilegal? ¿Qué se puede hacer para que esto se termine? Existen varias maneras. Una es el control en el lugar con los barcos de la Marina, pero eso no alcanza. Lo que es necesario es conversaciones bilaterales, diplomáticas, que el gobierno argentino tenga una postura fuerte y firme con estos países, se siente a dialogar con China. El gobierno chino literalmente envía 200 barcos pesqueros a ingresar y pescar ilegalmente, robar el pescado del mar argentino todos los años. El gobierno chino subsidia el combustible de estos barcos. O sea, se están pasando los chinos, Se están requete pasando. Bueno, amigos, ahí lo que adelantamos al inicio del video, hay un abuso, yo no sabía tampoco, encima hay un apoyo del gobierno chino, digamos, el gobierno chino apoya con gasolina a estas embarcaciones, como que hay un subsidio al que ellos acceden, seguramente, de alguna forma, quizás no tan directa, quizás no es que viene el mismísimo presidente de China y dice, vos tomá, viste, pero claramente el gobierno chino no hace un esfuerzo en que su gente respete las reglas. Y por último, vamos a ver que ahora, en una noticia mucho más actual, pero en las costas de Ecuador, aparece el mismo problema, la misma flota y además más grande. Porque fíjense que el muchacho habló hace 2 años en Argentina de una flota de 200 barcos y hoy en Ecuador, ahora esto es una noticia muy fresca, se está hablando de 260 embarcaciones. O sea, que no solo que el gobierno chino, digamos, no pone en vereda a esta gente, sino que aumenta la cantidad. O sea, los piratas son cada vez más, ¿no? Se escapa de las manos de nuestros gobiernos un poco. Y también el gobierno chino, los gobiernos que envían estas embarcaciones, no se ponen las pilas, les importa un carajo, ¿viste? A la zona económica exclusiva de Galápagos, William Young nos informa que embarcaciones, guardacostas y aeronaves de la Armada patrullan la zona. En una de las salas de monitoreo de la Armada le siguen el rastro a esta enorme flota desde hace varias semanas. Se trata de barcos pesqueros. Mira, la mayoría ahora está de en Ecuador. China, a corta distancia de nuestro límite marítimo insular, al sur de las Islas Galápagos. El almirante Daniel Gines, comandante de operaciones navales, indicó que en el sitio existe patrullaje permanente para evitar cualquier violación de nuestra soberanía. Tenemos un promedio de unos 260 buques que se encontrarán en el sector. Cada año, durante estos meses, se observa mayor presencia de estos buques de pesca, por lo que el monitoreo se hace las 24 horas desde el continente y desde Galápagos. En 2017, un barco de bandera china que invadió la zona económica exclusiva insular fue capturado con cientos de toneladas de pesca ilegal. Sigue el problema. ¿Cómo sabemos que es actual? Bueno, porque el señor tiene el barbijo. Sí, está confirmado que la noticia es muy nueva. Ahora están haciendo temporada ahí. Después en otro momento se van a Perú. Después en otro momento se van a Chile. En otro momento se van a Argentina. Bueno, así siguen. Creo que sería interesante. Yo soy una persona que, bueno, muy amiga de estos países que he nombrado. Sería interesante que haya alguna especie de esfuerzo conjunto, ¿no? Que haya alguna especie de coordinación entre estas 4, 5, 6 naciones que están con este problema. Y digamos, juntos podamos monitorear. Y digamos, si a algún buque, che, mirá, este buque yo ya lo vi allá, lo agarré pescando ilegal, este también, ¿eh? O sea, empezar a intercambiar esa información y quizás también en forma conjunta armar una especie de delegación, armar una especie, no sé cómo funciona, digamos, porque no soy experto en diplomacia internacional, pero hacer un esfuerzo conjunto para no ir cada nación a pelearse con China y decir, che, loco, me están robando ustedes, ¿por qué no te ponen las pilas? Y ir quizás una delegación de varios países puede tener otra fuerza. Yo creo que acá estaría buena la vía diplomática, meterle energía, meterle pila. Y bueno, también cuando veo los videos, cuando veo los abusos, cuando veo los santuarios que tanto nos cortó crear en los países nuestros, saqueado por un país extranjero, digo, me da muchas ganas también de que nuestros barquitos le tiren un buen tiro y se acabó el problema. Sé que es peligroso, ¿viste? No recomiendo matar a nadie, por supuesto que no. Pero a veces uno dice, che, ¿no podemos mandar un señor con un helicóptero que lo aborde o algo un poco más, ¿viste? Ya fue, basta, loco, de robar los mares nuestros. Eso es lo que tengo para decir. Muchas gracias a los amigos de World of Warships. Les súper recomiendo el juego. Les agradezco de corazón por haber auspiciado este video. Ellos son grandes amigos de QPA. Así que les dejo un saludo a todos, a ustedes también. Gracias por acompañarme en este video. Nos vemos muy pronto.